Familia, bienvenidos a una nueva reacción. Hoy estamos con Glosito, Suchito, Mission, la nueva Gallery Session, que por cierto, poco hablamos de esto, pero ole la polla de la peña que hace esto, porque está guapísimo. Sí, sí, sí. Muy buena peña, Hemos traído al canal pocas, en verdad, de las que os he traído, yo creo. ¿Cuántas hemos traído? ¿Dos? Yo creo que dos, como mucho. Una o dos, me suena. La de Israel y ya. ¿Cierto? ¿Y ya? Deja de contar. ¿No trajimos otra más? No, deja de contar. Pues yo creo que está... ¿No trajimos sobre la Trueno alguna vez? Trueno estaba aquí. No, porque esa canción de Trueno fue repetida, bro. En plan, me refiero que fue una galería después de que te sacarla, ¿sabes? Puede ser, puede ser. Lo que sí últimamente parece que un poquitín la tónica es como que traen a gente que va a sacar un tema y lo traen exclusiva a primera galería, un single, y luego ya sacan el álbum o lo que sea, ¿no? Sí, doble hit. Glosito nos flipa. También le tenemos poco, también, yo creo, a Glosito. Iba a sacar, bueno, va a sacar CTDS Cartel 3 el 25 de mayo. Que también estemos también al loro de lo que saque, porque no mola mucho. Iba a sacar Global, que la anunció, pero no sé qué pasó ahí con ese disco, la verdad. Pero bueno, poco más. Vamos a ver qué tal. La Gallery, hemos leído por ahí cositas guapas, ¿no? En plan, yo no está... leí nada, la verdad. Yo leí que está vi bien. Un adelanto y tenía buena pinta. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Supongo que será puro Glosito, ¿no? Y es raro, porque es que empiezas en coche, no sé. Yo no suelo empezar en coches, ¿no? En los Galleries. Bueno, muy Glosito también esto. Uf, cuidado la base, Baby P, que el Glosito estaba siempre con el Baby P y con el All Park y también con GSDAO, con GSDAO a veces. Y hay, no hemos hablado creo en ningún vídeo de esto porque no lo hemos tenido casi nunca. Pero lo que está haciendo Glosito con el tema, bueno, Glosito y los productores con el tema de traer música de Detroit y tal, y estas bases así, es una locura, hermano. Ahora mismo en España creo que es de los pocos que lo hacen y creo que dentro de unos años. Va a ser como... Yo creo que lo está haciendo un poco triunfar, ¿no? Porque esto como está haciendo un tipo de música que por lo menos aquí en España no es que se escuche tal mucho. Tal cual, nada, no, 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 nadie, en verdad, no se me ocurre a nadie, bro, que traiga este tipo de música. Claro, igual lo que tú has dicho, en Estados Unidos sí se escucha más este tipo de bases y este tipo de rapeo, pero aquí no lo sabes. Dentro de 2 años va a ser más... va a haber más de esto, seguro. Yeah. Pues que la va a ser, hermano. Famosos en el barrio sin alfombras rojas. Yo soy famoso en esta zona, pero en otras cosas. Muchas misiones en silencio antes de grabar un EP. Los famosos quita grasas, negro cache 7. Créeme, tú no te crees lo que tienes, yo sí me lo creo. Cuervos te sacan los ojos, ignorante, nada nuevo. Está muy alto está, ¿no? Lo de que se escucha de fondo. Sí, le han hecho caso. Sí, no, encima lo dice, él ponme lo alto, ¿no? Lo ha dicho. No, sí, dice, sí, sí, sí. Hermano, me ha gustado mucho la de famosos en el barrio sin alfombra roja, y eso famoso sobre otras cosas, tío, me habla mucho. Y luego el puto Glosito también tiene algo que es como que rapea como... La sobrada que lleva, ¿sabes? Como dejado, hermano, como que esa, desganado, tío. Es lo que le da su... Sí, 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 increíble, hermano, increíble. Sacan los ojos, ignorantes, nada nuevo. Estate atento, 28, 4 quiero. Con mi Lexus híbrido rodando en el subsuelo. Con mi pócima secreta, mi vaso petado de hielo. Con mi vivero morado, a juego con mis felines. Famoso en el barrio por ser primer. En vestir a estos rateros de desfile. Oh, tú sabes, boom, ni romántico ni cine. Las palabras más bacanas son las que definen. Ese cuerpo y esa cara, todo el bloque lo sabe. Si tienes ganas de chocar, pa' mi zona, dale. Ey, ey, ey. Si tienes ganas de chocar, pa' mi zona, dale. Yeah, yeah. Con la home más bully desde que era teen. Tu hizo rasaba bully, la tuya Burger King. Puto toy flexeando scan, quieres un pin. Tu zorro miente con su curro, tú eres un pin. Me mola mucho el... Se la suda todo. Me la mucho, la actitud que tiene es increíble, hermano, la verdad. Yo creo que es lo que dice... al final, Glosito también es como una mezcla un poco de todo, tío. La actitud, la forma de rapear, lo que dice... Un poco todo, ¿no? Yo creo que es algo que muchas veces hablamos con muchos artistas. De que la actitud, por mucho que hace lo que escuche, sea la música, tal y como canta, su flow, así, pero la actitud hace mucho, tío. Viniendo de un clip, ¿sabes? Visual. Se está riendo ahí, pero claro, se la suda la polla, ¿sabes? Que por cierto, me acuerdo ahora, ha puesto una historia hoy que decía el pavo como que está hasta la polla de la galería, que dejen de escucharla, como que no quiere... Como que igual la menciona mucho la gente con la galería y dice, está la polla ya de esto, ya, no me rayéis más, ¿sabes? Yeah.
Ey. Recuerdo con mi hermana pisos de patada. Ahora descorchando cava en la boutique de Prada. 7 gramos en el raba, negro sabe guava. Palo Robes en la plaza, en la roza, la vaguada. 28-4 topetado de cabras. Bailando choque con el geni y moviendo gabra. Mercedes clase C, esa mierda habla. Más que estas ratas hablando de códigos que no me cuadran. Ya está. Más que estas ratas hablando de códigos que no me cuadran. Yeah. Ponme alto. Yeah. Ponme alto. Alto cargo, shit. AKA Fido Dido 77. AKA The Big Problem. AKA Tu Pesadilla, hijo de puta. Buena galería, muy guapa, tío. De favoritas igual, la que estoy pensando, eh. Venimos de una buena racha, la verdad. Hostia, sí, la galería últimamente sí, ¿eh? Sí, sí. Esto también tenemos que detallar entre yo al menos, yo. No es que me lo tomas en serio, pero como que igual no me las he escuchado todas antes, hace un año. No, no, ahora esto es serio. Yo también era artista, ¿sabes? Artistas como Orsolo, pues igual un poco no me interesan tanto. Pero otros que sí me gustaban mucho, la verdad que me las he gozado bastante, ¿eh? Serio, era siempre, tío. Vámonos también, la referencia ha tirado porque tienen la de Las Rozas, que yo creo que esto lo hablamos también aquí en mi casa un día, tío, que tiró... Es como la de... ¿Cómo se llama? La del Tico Caruso también, como que dice... Desvirgando al menor en Las Rozas y se sacó un chaquetón o algo así. Es como que Las Rozas era como un... Os lo dije, creo. Era como una villa en Madrid que es como de lujo, hermano. Que es como... De ropa de lujo y así, ¿sabes? Y le gusta mucho. También, si le seguís Instagram y tal, es muy de moda también el bolsito también, ¿eh? Le mola mucho la moda, le mola mucho la ropa y tal, así que... Pues eso, Gallery, ¿no? Muy guapa, la verdad. A lo siento, estamos también al loro. Sí, es corta, sí. 200.000 ya, Sí, hostia. Un día. Duro esto. CTD Scartel 3, el 25 de mayo. La cataremos también seguramente, así que al loro también ahí, pues, al canal. Poco más que decir. Si os mola lo que hacemos, os mola las reacciones y lo que traemos y tal, seguidnos ahí en las redes, sobre todo Instagram. Tenéis todas aquí abajo en la descripción. También danos también aquí apoyo en YouTube, dándonos follow y tal. Y poco más familia, nos vemos. Un beso. Bueno.